Ojo, Bruselas detecta un fraude de 1,6 millones en subvenciones en una entidad ligada a Sumar. No está mal para comenzar. Daniel Lacalle, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Encantados de tenerte en este, en tu programa. Arrancábamos comentando que sí, que tenemos mucho albur político, pero que estamos perdiendo de vista que España va cuesta abajo y sin frenos, y de pronto, económicamente, y de pronto nos encontramos con noticias como esta. ¿Puedes darnos algún detalle más? Es flagrante. Bueno, el principal detalle es que parece que no pasa nada, ¿no? Esto porque es. Claro, porque no podemos olvidar que uno de los grandes problemas que tiene España es que este enorme esfuerzo de propaganda que hace el gobierno viene en cierta manera blanqueado desde Bruselas. O sea, en cualquier otro país donde se encontrase un dato como ese y una situación como esa, inmediatamente se congelaba el envío de fondos europeos, se hacía una investigación, se ponía una multa, etcétera, etcétera. Y no es el único caso, claro, porque todavía puede haber alguien que diga, bueno, es que son, es solamente un millón. Bueno, no, es que son centenares y centenares de casos de gasto absolutamente innecesario que se ha disparado. Este gobierno ha aumentado en prácticamente 35.000 millones el gasto político. Es que no podemos olvidar que eso también es un problema muy grande a futuro, ¿no? Claro, las expectativas, Daniel, económicas son complicadas. Hemos puesto este caso que naturalmente abochorna a cualquier persona con decencia, sobre todo si tenemos en cuenta cuál es la situación que están viviendo las familias, cuál es la situación de las personas que en estos momentos están en su casa o vaya usted a saber en qué lugar frente a su dispositivo viendo este programa y de pronto dice, ¿cómo que 1,6 millones millones en subvenciones, que además es un fraude? Suma y sigue, que nos podemos encontrar debajo de la alfombra si algún día podemos levantarlas. Bueno, se puede levantar. Lo que pasa es que, claro, el Tribunal de Cuentas, la IREF, etcétera, que han dado datos, ¿no? Tenemos datos. La IREF ha publicado que hay una cifra de entre 10 y 14 mil millones de subvenciones que no se sabe específicamente dónde van, ¿no? Sabemos perfectamente que hay un enorme despilfarro en asesorías, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que hay mucha gente, y desde luego mucha gente que vota, como habéis dicho vosotros antes, que a las que le da exactamente igual todo eso, siempre que no salgan extremadamente perjudicados, porque aquí no ha habido nadie que haya salido enriquecido, sino que se ha empobrecido a todos los ciudadanos, ¿no? Hemos, algunos habíamos puesto nuestra confianza en una intervención de Europa. Cuando estamos intentando saber qué va a pasar, ¿no?, con esa ley de la amnistía. Desde el punto de vista político, creo que muchos teníamos claros que probablemente no lo hicieran, pero sin embargo la esperanza sí que estaba puesta en el desfalco económico que podría observar Bruselas, pero por lo que estoy viendo, tanto le da que le da lo mismo. No, Bruselas, es que esto es una cosa que llevo diciendo yo años. Bruselas jamás ha actuado de manera preventiva, nunca, nunca. No lo hizo con Grecia, no lo hizo con Portugal. No lo va a hacer con España. Y no lo va a hacer con España y nunca lo ha hecho, nunca lo ha hecho. Entonces, es una actitud, en mi opinión, pues un poco voluntarista por parte de los partidos de la oposición, esperar, como si fuera el santo advenimiento, a que sea Bruselas la que tome decisiones drásticas. No, eso tiene que venir de la sociedad civil. Cuando ocurra, será cuando el gobierno que sea aparezca, se encuentre con una situación fiscal insostenible, después de multiplicar por cuatro la deuda de la seguridad social, después de aumentar la deuda en más de 350.000 millones. Acabamos de ver los datos de la EPA, después de ver que prácticamente el 30% del empleo creado desde el 2019 es empleo público pagado con más deuda. Bueno, pues con todo eso ya habrá algún gobierno que tenga que pedir
un rescate o una o algún tipo de ayuda y entonces le echarán la culpa a ese gobierno. Claro, esta película, seguro. Daniel, yo ya la he visto. La hemos visto todos. Estaba recordando la llegada del Partido Popular en 2012, después de la tremenda era de Zapatero y la circunstancia a la que tuvimos que enfrentarnos todos, porque claro, después no solamente es el gobierno que tenga que tomar medidas impopulares, sino que después los que pagamos realmente el precio somos los ciudadanos, pero esto es como una corriente continua. Se habla del bipartidismo, Daniel, pero finalmente dices, aquí de lo que consiste es que llegan unos, se gastan el dinero, dejan el país en la ruina, llegan los otros, hacen medidas de contención para empezar de nuevo, se sanea la economía, llegan los otros y volvemos a empezar. Bueno, efectivamente, pero si a los ciudadanos se les sigue, también es un ejercicio de pedagogía, ¿no? Y de enseñarle a la gente, bueno, que el gobierno no te está subiendo la pensión, que se está endeudando masivamente, que el gobierno no está mejorando el empleo, que está disfrazándolo con empleo público. Y a mí, por ejemplo, a mí me parece alucinante que cuando se está aumentando en 350.000 personas el empleo público pagándolo con deuda, los funcionarios de carrera legítimos que han hecho su trabajo y que tal no pongan el grito en el cielo ante lo que es algo que pone en peligro su salario. Porque claro, a mí, si estás quebrando el país y destruyendo las cuentas públicas, disfrazando el empleo, resulta que los más perjudicados, ¿qué os ocurrirá? La cuestión no es lo que va a ocurrir, la cuestión es cuándo. Lo que pasa es que cuándo va a ser. Entonces pasará como en Argentina. En Argentina ahora mismo parece que se han despertado y se han encontrado la inflación, la pobreza y la ruina. No, obviamente. Y ahora viene la huelga general. Claro, le hacen una huelga. 5 años multiplicando la pobreza, multiplicando la inflación, aumentando masivamente los desequilibrios fiscales y monetarios. Y la huelga general. Un destrozo de la economía no visto jamás. Y de repente descubren el problema y hacen una huelga general justo cuando cambia el gobierno. Y pasará lo mismo en España.